Buenos días a todos. Buenos días. Desde, como podéis ver, los aquí presentes hemos cambiado un poquito. Efecto lift invisible en rostro, cuello y escote. Nuevo Nivea Células Serum Lift. De la Federación, donde se hacen las listas de los grandes campeonatos, donde tenemos los partidos. Clarion entrando da área, ele solta pancada para fora. Esse campeonato gaúcho, mas que tem agora a volta do titular ficando de novo à disposição. O Grêmio precisa fazer ajustes nessa transição para ter mais chances. Lançamento do PP para ponta direita. Como deveria, pero me ha tocado. Todos conocéis ya la lista de Montse Tomé para los dos partidos entre Bélgica y la República Checa, pero antes de ello y antes de pasar a la conferencia de prensa, que luego será la conferencia normal, la Real Federación Española de Fútbol ha querido hacer un homenaje a las campeonas del Mundial y a las campeonas de la Euronation League, y tenéis una pieza audiovisual de este que vamos a ver ahora, de este último triunfo del equipo, que hace apenas un mes que tuvimos la suerte de vivir. Muchos de los aquí presentes os recuerdo allí, por supuesto a vosotros. Y queremos que veáis esta pieza audiovisual que hemos preparado, que se ha hecho con muchísimo cariño y que esperamos que os guste. No tengo nada más que decir y les dejo a mis compañeros y podéis disfrutar de ella, espero. Uno, dos, tres. El objetivo claro, conseguir esa plaza olímpica. ¿Estáis preparadas, chicas? Es historia viva del fútbol, así que es otra dinosauria más. Y aquí sí que me gustaría contar una anécdota. ¿Cuánto goles me toca? La confianza desde el trabajo. Es una oportunidad y lo vamos a hacer. ¿Qué tal, Irene? Sonia Luz, de la cadena SER. Me gustaría que calificaras del 1 al 10 cuánto de importante es este partido para la selección, después de todas las barreras que habéis ido rompiendo. Y si alguna vez, cuando eras pequeña y estabas jugando en Legazpi, te imaginabas ante la posibilidad de tener tan cerca estar en unos Juegos Olímpicos. Gracias. La importancia es de 10, evidentemente. Nos jugamos mucho. Es la primera vez que tenemos la oportunidad de poder luchar, por lo menos estar en los Juegos. Antes era algo que lo veíamos muy lejano, ni siquiera viable. Ahora se nos ha abierto esta oportunidad y lo queremos lograr y vamos a por ello. Era la vez que más cerca lo teníamos, porque hasta entonces era algo que lo veíamos prácticamente imposible. Encima ganamos el Mundial y justo este año no es la manera en la que se clasificaba, pero ya clasificando para la Final Four dijimos, esto está ahí, vamos a por ello. Bueno, buenas tardes, perdonad por mi voz, pero bueno, la he perdido durante estos días. Bueno, hoy se me pongo nerviosa en la charla con esta voz, pero solo no me lo vais a notar. Desde el primer día hablamos de jugar los momentos del partido. Esto era un punto más para estas jugadoras mostrar su capacidad dentro del campo y también su mentalidad como futbolistas. Voy a tener buenos momentos, disfrutarlos. Voy a tener momentos en los que voy a sufrir. Pero tengo que mirar a la rival y decir, si yo estoy así, ¿esta cómo estará? Creo que una de las cosas que España ha evolucionado mucho es en eso, en mentalidad ganadora. Y si alguien tiene que caer, va a caer ella. Y necesitan estos retos. Tanto ellas como nosotros necesitamos esos retos contra selecciones de tantísimo nivel que te van a exponer a todas las situaciones del juego. ¿Estáis preparadas, chicas? Preparadísimo. Hello everybody and welcome to the Estadio de la
Netherlands. Un doble objetivo claro, conseguir esa plaza olímpica para París 2024. Y el pase a la final de la Nations League. Arranca esta semifinal de la Nations League entre España y Países Bajos. Sabíamos que Países Bajos, pues ahí con las carrileras podían entrar, y en esta otra sí que Cata pues está ahí, saca muy bien el pie salvando al equipo. Metió la pierna Cata, gol para salvar a su equipo. Cata la saca con el pie, muy segura como siempre. Incluso si nos hubiesen metido, hubiésemos tenido ocasiones para darle la vuelta. Entonces, yo personalmente estaba muy tranquila. Toma para Ayuelo, la comisión, toma para Ayuelo. A punto acaba de anotar. Right across the face of goal. Look from Salvo as the Dutch defense pushes forward once again, she's through. Vamos a ver, Salvo. Can she finish this time? No. Obra de arte de Jenny. Un gol que solo puede hacer Jenny. Me senté con ella y dije, ¿cómo hiciste esto? Es que no, ¿sabes? Te sale solo, esto es de la calle. Caldentes. Capacidad que tiene para acelerar, la velocidad con la que acelera, que también les decimos, ¿no? Arrancas la hierba cuando corres y no te engancha nadie. Final de la primera parte en este partido de semifinales de la Nations League. Pero antes se está moviendo bien aquí. Lo que pasa es que no lo estamos para eso, porque si no viene, sostenerlo ahí. Eso es, ahora es meterlas aquí y hacer eso que sabemos hacer. Ese pase para Salma le queda Alba Redondo, finalmente un avance. ¡Gol! 3-0 to Spain. It's... ¡Vamos! Yeah. ¡Vámonos a los juegos! Que lo conseguimos y ya está, ¿no? No vamos a celebrar mucho porque ya tenemos otra cosa. Estábamos, vale, lo conseguimos, estamos felices, bien, y ya, venga, que ya tenemos otra cosa. Oye, has gritado un montón, ¿verdad? ¿No es la que has gritado ahí en la grada? Me meten en su grupo, pero soy más joven. Ella se quiere desmarcar a veces. No, la relación con Jenny y Alexia, pues bueno, sabéis que es muy especial, que hemos vivido todo juntas desde el principio, momentos muy duros, muy malos, y pues ahora momentos más bonitos y encima con resultados. Y el saber lo que cuesta todo este camino durante tantos años, pues aparte que somos amigas, pues nos hace especial ilusión poderlo compartir entre nosotras. Y bueno, pues somos las más mayores del grupo y alguna vez nos han tomado el pelo con lo de dinosaurias, y Alexia es verdad que es algo más joven que nosotras, pero bueno, es historia viva del fútbol, así que es otra dinosauria más. Y aquí sí que me gustaría contaros una anécdota, que yo estaba, yo en 2:30 así, llegué a la,
a la cama y digo, ostras, voy a avisar a Isa porque no les hemos puesto hora de... A ver si se piensa que tienen fiesta. Y me dice Isa, no, si ya están todas en pijama por los pasillos. O sea, es para que veamos un poco la percepción, la sensación de profesionalidad de la jugadora, que sabe que lo hemos conseguido y ahora tenemos otro objetivo, o sea, que ya lo siguiente. Vamos a poner ahora un total de la previa de una final en el que yo hemos dicho unas palabras, a ver si te identificas con lo que ya dije. Le tenemos ganas a todos los equipos. Cada... Es que no, yo no me veo saliendo contra un equipo de una manera o de otra. Francia, pues como tú lo has dicho, no le hemos ganado nunca. Mañana será el día. Mañana será el día de demostrar que pues España ganó un mundial, es la mejor selección del mundo. Y vamos a salir a ganar como en cada partido que hacemos. Dije que salimos a ganar un mundial, lo ganamos. A clasificarnos para unos juegos y nos clasificamos. Y mañana queremos salir a ganar esta Nations League. Ya sea Francia, sea el que sea, pero obviamente sí que queremos ya por fin que se nos dé esa victoria contra Francia. Gracias. Pues de acuerdo en todo lo que dices. Es que es totalmente así. Esa es la mentalidad que tiene el equipo. Porque muestra confianza. Somos capaces de hacerlo. Muestra confianza desde el trabajo. Es una oportunidad y lo vamos a hacer. Bueno, pues durante este tiempo, ¿no?, de concentración y concentración, voy pensando cómo, pues, el rival que vamos a tener, el contexto de partido que vamos a tener. Y luego cuando estoy ya en el día a día con ellas, pues voy viendo también con Amy, el psicólogo, con gente del staff, pues podemos incidir por aquí y por allí. Y pienso, ¿no?, hacia dónde poder llevarlas. Buenas tardes, chicas. Hoy por la mañana, vamos a dar un paseo por el río. Vimos al seleccionador de Francia y no me conocía. Bueno, a vosotras sí que os conoce. A vosotras sí que os conoce. Yo creía que este era un partido en el que había que generar confianza, que la tenían. Estáis preparadas, chicas. Hacerles ver que estaban preparadas. Si habéis elegido esta profesión, esto es la ley. La sensación de que las protagonistas de este juego son ellas. Estáis aquí por estos partidos. Y todos lo sabemos. ¿De acuerdo, chicas? Venga, vamos a tope. Sabes que también las pequeñas, bueno, Ona, Tere, Vicky, tenían el reto de llegar a hacer al menos 20 toques con una pelota de tenis. No sé si sabías también de esa tradición que tenía en el mundial y continuaron haciendo la tenis. Sí, sí. Además, creo que el último día, no sé, antes de la final. Vale, 9, 20, 21, 22, 23. Dijeron más toques y no lo conseguían y estaban ahí como locas. 23, 24, 25, 26. Pero lo consiguieron. 27, vale, 28, 29. Llegaron a 30 y casi pierden el bus. Si es Países Bajos, uso el naranja. Si es, bueno, Francia, usó el azul y nosotras el rojo. Pusieron lo esperado y ir haciéndome un poco la idea de que realmente lo que habíamos pensado iba a salir. Luego decirles a ella qué es esto. Y
y que lo tuvieran ya más gráfico. Bueno, no soy una persona que hable demasiado. Hablo cuando creo que tengo que hablar. Tengo muy claro que la gente es consciente de dónde está, de lo que quiere, de los objetivos comunes. ¿Qué te ha llevado a jugar una final? El prepararte bien. El estar centrada. Saber cada una el rol que tiene en el juego. Y ejecutarlo. Ya tenemos la estructura en el coco. Posición. Y que corra un rondo grande. Ir superando líneas, ir reduciendo esos espacios para presionar. Muy serias. Vamos a por los primeros 45, chicas. Venga. Una puta final, dale. ¡Una, dos y tres! ¡España! Hello everybody. And welcome to the Estadio de la Cartuja for the final of the UEFA Nations League. Este partido es de vital importancia, tanto que puede suponer el segundo título en la historia para la selección española. Hay otro momento en el que le vas a chocar la mano como una futbolista, ¿no? La señora no sabe. Le voy a dar la mano, tampoco le conocía y tampoco quería invadir su espacio. Pero bueno, luego le acabo dando un beso porque la señora era verdaderamente cercana, estaba contenta y oh, pues fue un momento. Se está jugando otro título en la segunda final. Arranca la final. Here's a chance for Spain. Going to pull that one back to Salma. A punto. Este es como, bueno, el primero de Países Bajos, Aitana ha arrancado un poco más atrás. Con un centro que pone Olga. Y este con menos espacio, igualmente acelera y consigue entrar ahí y meter el pie. ¿Cuántos goles mete Aitana? Bien, la presión. Muy bien. Desde inicio, estamos aquí colocadas, desde el inicio de ellas. Bien, la línea defensiva está empujando bien y estamos saliendo bien. Seguimos igual porque no nos estamos dejando hacer nada. Me pareció brutal, porque además creo que físicamente quizás sigan estando un pelín por encima porque tienen jugadoras muy, muy potentes, pero con el balón supimos moverlo muy rápido. Fuimos muy precisas, sin darles apenas opciones de que nos generasen nada, quitándole poder. Muy bien todas. Recordad, tenemos a Francia en su campo. No pueden correr. No las vamos a dejar correr. Las vamos a seguir matando con balón. Chicas, vamos, disfrutarlo. Son 45 minutos, un rondo grande. Disfrutarlo, pero seguir serias, por Dios. Back on the way, Spain lead. Que habíamos comentado que Francia en el área pues le costaba defender con orden. Está sola, está entre cuatro rivales francesas, pero no son capaces de defenderle. Y bueno, pues mira. Para Alexandri. Siguiente, Aitana. El espacio para Tenea, el para punto penalti.
community, not for my watch. Piensas en todo lo anterior, ¿no? Pero rápido, no como algo malo, sino como algo de, oye, el tono nos ha tocado así y mirar dónde estamos ahora. Se pone la medalla, miras al cielo y quién te acuerda. Ahí me vais a hacer llorar. Me acuerdo de mi padre, por supuesto, y eso, pues a la vez estaba emocionada y a la vez feliz de seguir haciendo historia con la selección, porque pues ha sido muy difícil hasta ahora. Ya estamos pensando en clasificación para la Eurocopa y pensando que esto nos va a preparar para los Juegos Olímpicos. No quiero que paren de llegar triunfos, no quiero que paremos de enganchar a gente, de enganchar a la sociedad, de que nos venga la gente a ver. La vamos a disputar, es la primera vez también en la historia que España va a estar en los Juegos Olímpicos. Hace muy poquito no era ni una posibilidad. Y vamos a ir paso a paso. Y también disfrutando de ese paso. Ganar el Mundial fue algo increíble, pero ganar la Nations creo que es otro puñetazo encima de la mesa de hemos venido para quedarnos. Bueno, pues espero que os haya gustado. Algunos de los participantes y de los que habéis visto también espero que os haya gustado. Ha sido hecho con muchísimo cariño. Y mientras terminamos de preparar el escenario, simplemente adelantaros que el entrenamiento del lunes, aunque no sé si meto la pata, Monse, ¿me dejas? El entrenamiento del lunes será abierto al público, será abierto a los medios de comunicación y, si no recuerdo mal, es a las 5 de la tarde, a las 6, 7, perdón. Disculparme, tengo pocas horas de sueño, ayer me tocó el partido del Bernabéu y tengo muy pocas horas de sueño. Monse, por favor, te invito a subir y esto ya se convierte en lo que me resulta un poco más cómodo, una conferencia de prensa. Para romper el hielo, si me permitís vosotros, ¿qué te ha parecido tu primera impresión? Bueno, buenos días a todas, a todos. Sí, lo primero que quería hacer es felicitar al Departamento de Comunicación por el vídeo tan increíble que nos han hecho.
con mucho detalle, que enseñando lo bonito y lo de dentro de la profesión, y creo que, bueno, que desde la federación tengamos pues unos profesionales que enseñan al mundo lo que hay y lo importante, que es lo importante, es para agradecerlo, para ponerlo en valor, y por supuesto ha sido emocionante revivirlo. Pues muchas gracias. Y ahora ya sí comenzamos con lo que es la conferencia de prensa habitual. Pedís, como siempre, el turno de palabra, os identificáis y tenemos un compañero que os pasará el micrófono. ¿Qué tal, Montse? Miguel Camino, Radio Nacional de España. Decía el título del documental, Nada es suficiente, y bueno, esa exigencia que os ponéis desde la selección es una de vuestras características principales, pero ahora se abre una nueva ventana, ¿no? Y conseguir la clasificación para la Eurocopa, que además sirve para preparar los Juegos Olímpicos. ¿Cómo concienciar a las jugadoras? Es una pregunta que te hacemos habitualmente, pero es importante, ¿no? Concienciar a las jugadoras de que empieza un nuevo ciclo, una nueva aventura, por así decirlo, y lo importante además que es, ¿no? Sí, una de las cosas que siempre hemos destacado es la ambición que tiene el equipo, la ambición que tiene el cuerpo técnico, el staff, y esto es algo que, bueno, tenemos pues la capacidad inherente de sentirlo y lo sentimos así. Esto ya ha ocurrido, venimos de ganar un Mundial, hemos ganado una Nation League, pero esto ya es pasado. Al final el deporte de élite es esto, y ahora tenemos otros retos que nos ilusionan, tenemos un grandísimo equipo, tanto de futbolistas como de trabajo, y estamos ya centradas en los próximos objetivos. Ahora comenzamos una competición nueva, una clasificación para la Eurocopa, que además nos prepara para los Juegos Olímpicos, y nuestra mente tiene que estar en Bélgica, que es el primer partido, y luego en República Checa. Hola, ¿qué tal, Montse? Buenas tardes a todos. Quería preguntarte una cosa del documental, porque no se me va mucho de la cabeza ahora. Quería preguntarte por el papel de Irene Paredes en este grupo, en esta selección, porque me parece brutal todo lo que hemos visto. Y por otro lado, preguntarte también si te preocupa un poco la carga de partidos de este final de temporada, las finales de Liga, Champions, Copa, todas estas ventanas de clasificación antes de llegar a los Juegos. Gracias. Bueno, yo creo que Irene Paredes lleva demostrando durante muchísimo tiempo la jugadora que es y lo líder que es, ¿no? Tanto dentro como fuera del campo. A mí también me gusta verla en este tipo de contextos porque también pues, nos ayuda a conocerlas, ¿no? Desde dentro. Y bueno, decir de ella pues, lo que sabemos todos, ¿no? La capacidad que tiene para que el equipo la siga y lo que muestra tanto dentro como fuera del campo. Y en cuanto a las ventanas, pues al final nosotros cuando las podemos tener es en estos ciclos tan cortos, que para nosotros son cortos, pero ellas durante ventana y ventana tienen pues bastante exigencia de partidos. Esperemos que podamos contar con las futbolistas que necesitamos en cada momento y que, bueno, es cierto que tienen exigencia cada vez, pues son profesionales, tratan de cuidar todos los detalles. Y sí que deseamos que podamos contar con las futbolistas que necesitamos en cada momento bien. Hola, Montse, buenas tardes. Sonia Luz de la cadena SER. La lista es prácticamente la misma que la Final Four de la Nations League, tan solo la novedad de Esther. ¿Por qué Esther antes no, ahora sí? Y teniendo en cuenta que se acerca también la lista para los Juegos Olímpicos y que la lista va a ser muy corta, si esta es prácticamente la base de la que vas a tirar para el torneo de París. Gracias. Sí, es verdad que mantenemos un grupo bastante, pues que es el mismo, ¿no? De futbolistas, y que han ido variando, entrando y saliendo futbolistas en función de las necesidades que hemos tenido, ¿no? También del momento de la jugadora, de lo que necesita el partido para los diferentes rivales. Y ahora tenemos Bélgica y República Checa, y creemos que estas 23 futbolistas son las que nos acercan a la victoria. Me gustaría poner en valor lo que han ido haciendo todas durante cada ventana. Siento que tenemos un grupo amplio de futbolistas y que tratamos de sacar lo mejor de ellas al servicio del equipo. Pero lo positivo es lo que pueden aportar al grupo. Y en cuanto a Esther, pues ahora creo que a Esther la conocemos ya pues, desde siempre. Yo personalmente he trabajado
6 años con ella y está en un buen momento, haciendo goles en la Liga de Estados Unidos. Y bueno, valoramos lo que nos puede dar para estos partidos en el área, que es una jugadora que es rematadora, que hace goles y que seguramente pues, esperamos que Bélgica y República Checa sean equipos que se repliegan. Hola, Montse, aquí Andrea Segura para Jugones de la Sexta. Yo le quería preguntar por las ausencias. Quizás la más destacada es la de Iván Andrés, que es la segunda ventana que se pierde. ¿Cómo explicaría, pues al final ha pasado de ser capitana en el Mundial a no volver con la selección? ¿Cómo lo explica? Gracias. Sí, a ver, sí que al final me gustaría hablar un poco más de las que vienen, ¿no? Y poner en valor el por qué si vienen todas las jugadoras que tenemos, porque son las que necesitamos para estos partidos. Tenemos la suerte de poder elegir entre muchas. Ivana ha sido una de las futbolistas importantes en la selección y que además, pues, en todo el tiempo que yo he vivido con ella, ha tenido siempre una profesionalidad intachable. Para hacer las listas nos centramos en temas deportivos, temas que necesitamos para los rivales y al resto de jugadoras, que hay muchas que pueden entrar, pues seguir animándolas a que compitan para poder estar aquí. Hola, Montse, Maika Jiménez para Relevo. ¿Qué tal? Te quería preguntar porque hay un debate sobre el nivel de la Liga F. Las jugadoras del Barça han mostrado su preocupación por la falta de competitividad. ¿Qué opinión te merece a ti, que además eres habitual en los campos? Y por otro lado, te veíamos también en el documental cómoda ante las cámaras, tú que también eres reservada. ¿Cómo te has encontrado también en ese papel? Gracias. Pues, a ver, en cuanto a la competitividad de la Liga, es cierto que, bueno, el Barça es un equipo que demuestra una superioridad clara y evidente que todos vemos en el fútbol y en nuestra liga. Para nosotros, los técnicos, lo más interesante es poder ver partidos competitivos donde nuestras jugadoras estén en contextos competitivos, porque vemos que a nivel internacional la exigencia es mayor. Entonces, cuanto más contexto, más competitivo tengan estas jugadoras, para nosotros mejor para evaluarlo. Yo entiendo pues, que esto es parte de un proceso pues, que se irá evolucionando, mejorando y que seguramente pues, más adelante podremos tener contextos más que nos invita a ver nuestras jugadoras en lo que queremos. Y la segunda pregunta es del vídeo, me preguntabas, que cómo me siento ahora con delante de las cámaras. Pues bueno, es verdad que sí que soy una persona bueno, reservada, que voy un poco a lo mío, ¿no? A lo importante, a lo que me interesa y bueno, me siento bien. He ido evolucionando, vosotros también lo veis, ¿no? La primera rueda de prensa que vimos aquí no tiene nada que ver con la que tenemos ahora y son cosas pues, bueno, que la profesión te exige y me siento cómoda. Siempre que me hagáis preguntas más sencillas, mejor y relacionadas con el fútbol también, pero bueno, estoy cómoda. ¿Qué tal, Montse? Hugo Carrasco, de Diario. Yo quería preguntarte por dos jugadoras que siguen sin venir, que son Patri Guijarro y Claudia Pina. No sé cómo sigue la situación y, sobre todo, si al haber un bloque ya tan cerrado, si el día de mañana deciden volver, si tienen las puertas abiertas. En este caso, bueno, igual que he dicho en concentraciones anteriores, es un tema que está en manos de dirección deportiva y de momento la información que tengo es la misma. Al final, pues bueno, las jugadoras para poder traerlas tienen que querer venir y de momento pues tenemos la misma respuesta en cuanto a este tema. Hola, Montse, ¿qué tal? Amalia Fra del Diario AS. Te quería preguntar por Alexia. En la última convocatoria estuvo, pero no pudo disputar partidos. ¿Cómo está ahora? Si habéis hablado con ella o con el club y cómo está a nivel de rendimiento. Gracias. Sí, creo que bueno, una de las cosas de la anterior concentración que trajo mucho debate es esa situación, ¿no? La de Alexia y Tere, que al final pues, bueno, se fueron mejor de lo que vinieron y el trabajo que se realizó aquí con ellas fue muy bueno. Esto hay que también ponerlo en valor. Ahora mismo, pues bueno, Alexia, desde que se fue de aquí, ha seguido entrenando con su equipo, ha empezado a competir el primer partido contra la Real Sociedad, ha hecho 2 goles, su rendimiento es bueno y creo que su momento pues, le hace poder estar nuevamente en esta lista. Buenos días, Carlos Mateos de la Agencia EFE. Quería preguntarte, ¿qué esperas de los dos rivales que tenéis por delante? Y si solo con ganar te das por conforme o
hay cosas que quieres pulir o que quieres mejorar de cara a esos juegos que están casi a la vuelta de la esquina. Gracias. Sí, ahí en el vídeo también salía, ¿no? Contra Francia, esto también, bueno, tenemos que valorarlo, ¿no? Había sido un rival que no habíamos conseguido ganar y conseguimos meterlo en bloque bajo por bastantes momentos del partido. Lo que nosotros pues siempre comentamos dentro del cuerpo técnico del staff es que posiblemente los rivales que vengan ahora pues se van a replegar, entonces nos encontraremos con estructuras bastante defensivas, un poco lo que esperamos de Bélgica y de República Checa. Bélgica es una selección que, bueno, en los partidos que hemos analizado pues maneja un posicionamiento 1-5-4-1 defensivo y que tiene una jugadora arriba, Boulaer, con gran capacidad de hacer goles y velocidad para salir al contraataque. Es un equipo fuerte que ha conseguido ganar a equipos como Inglaterra y Países Bajos en la Nation. Entonces, bueno, este partido lo tenemos preparado para elaborar, o ya tenemos elaborado el plan de acción y al siguiente ya será República Checa. Pero lo que nos esperamos es esas estructuras defensivas y, por supuesto, que el equipo puede mejorar. Ahora, cuando nos volvamos a ver con las jugadoras, analizaremos con ellas los detalles de las cosas que hemos hecho bien como equipo. Hay muchas cosas que hemos hecho realmente bien. Veníamos de encajar 9 goles y contra dos equipos muy fuertes, tanto Países Bajos como Francia, hemos conseguido mantener la portería cero, seguir con un balance positivo en goles a favor y podemos mejorar. Lo mejor de eso es que tenemos cosas anotadas que el equipo puede mejorar. Muy buenas, Monse. Roberto Quintana, de Televisión Española. Antes te preguntaba, Sonia, un poco por eso. En la anterior convocatoria convocasteis a 25, ahora son 23. En los Juegos, si no me equivoco, son 18. ¿Te gusta que haya solo 18 jugadoras para los Juegos? ¿Te parece insuficiente? ¿Y cómo vais a preparar a las jugadoras para que 5 o 7 se tengan que quedar fuera? Ese es el gran problema, ¿no?, que tenemos, de tener que ir reduciendo la lista. Nos ha ido costando pues encontrar el número 23 para elegir a las que ahora elegimos. Se han quedado fuera jugadoras que podrían estar, pero que no entran dentro de las 23. 18 es reducir todavía más ese número. Y es una norma que está expuesta y yo ahí no puedo hacer nada. Así que lo más inteligente es adaptarnos lo antes posible. El trabajo de seguimiento con ellas es muy, muy, con muchísimo detalle. Y luego pues tener la virtud de elegir a las mejores. Ahora estamos en un campeonato de Europa, una clasificación para Europa y nos permiten 23. Así que cuando sea 18, ese ya será el siguiente problema. Hola, Monse, ¿qué tal? Marco Braojos, de Afición Deportiva. Después del Mundial, se pudo ver cómo las jugadoras tenían esa confianza para ganar la Nations. Incluso Alba Redondo declaró en la anterior convocatoria que se sentían favoritas para ganar la Nations y también para los Juegos. Supongo que esa confianza se habrá reforzado. No sé si ves a la selección como favorita para ganar los Juegos. Y también te quería preguntar, hemos visto en el documental cómo insuflas de mentalidad ganadora a las jugadoras. No sé si es una de las facetas que más has reforzado en tu etapa como seleccionadora. Gracias. Sí, bueno, al final yo creo que el haber conseguido éxitos, el Mundial, la Nación, pues hace que al final, pues bueno, el mundo te vea como favorito y bueno, es una etiqueta que te ponen porque te la has ganado. Pero desde dentro sí que tratamos de generar esa confianza, esa ambición que ellas ya tienen, que nosotros como cuerpo técnico también sentimos, pero ir a la mejora en el día a día. Siento que una de las cosas que tiene que transmitir ese equipo es esas ganas de ganar, pero también esa pausa de en qué yo puedo seguir mejorando, ¿no? Y en eso es en lo que tratamos de hacer mirar a la futbolista, que además pues sí que tienen esa cultura de siempre hay un partido y después analizar los cortes que he hecho, que había podido
hacer mejor. Y esto es lo que nos va a mantener ahí con la motivación, con la ilusión, con las ganas de afrontar el siguiente partido con el máximo respeto y la máxima humildad. Hola, Monse. Carlos Martínez para la cadena COPE. Te quería preguntar sobre Esther González. ¿Estaba en mal momento para la Liga de las Naciones? Muchas gracias. Un poco como comenté antes, ¿no?, a la pregunta que me hizo Sonia, me parece. Valoramos a Esther porque lo que necesitamos ahora en estos partidos, Esther nos lo puede dar porque además pues bueno, ha hecho goles en los últimos partidos y básicamente es una jugadora que conocemos bien y que necesitamos para estos partidos. Hola, muy buenas, Monse. Sergio Izquierdo para Bit Deportivo. Quería preguntarte por la presencia de Salma Parayuelo, que además este año ha estado nominada en los altos puestos del Balón de Oro y demás. Y quería preguntarle cómo valora que una jugadora tan joven esté con una proyección tan grande y qué puede aportar a la selección española. Muchas gracias. Pues me alegro mucho por Salma, porque bueno, sus capacidades creo que todos las conocemos. Es una jugadora diferente, es una jugadora diferencial, que además de correr muy rápido a los espacios, tiene buenos pies y está haciendo goles, lo vemos cada fin de semana. Además de Salma, valorar mucho su personalidad, su capacidad humana como persona. Es una chica con buenos valores y que además es una ganadora nata. Le encanta entrenar, es la típica jugadora que ves en los partidos que parece que no puede más, pero está con qué más puedo dar al equipo. Entonces, bueno, creo que Salma tiene todavía margen de mejora y estamos muy contentos de contar con ella. La última, por favor. Sí, Ana Rodríguez, de Onda Cero. Preguntarte otra vez por lo que hemos escuchado en el documental. Creo que esta selección es mejor que la que ganó el Mundial, sobre todo por mentalidad, por la confianza que ha cogido. Hablabas tú de esa confianza. A nivel individual, ¿tú también sentías que necesitabas estos partidos, estos resultados, para también coger esa confianza, para coger también ese respaldo que hay ahora mismo con toda la selección? Gracias. Yo creo que lo que necesitábamos todos era que las cosas nos salieran bien. Llegamos aquí en un momento difícil que no eligió nadie, y tanto mi cuerpo técnico como el trabajo de toda la gente y de las futbolistas que son las que lo ejecutan, pues lo conseguimos salir adelante. Pero es que el trabajo en aquel momento estaba hecho igual. Entonces ahí sí que, bueno, poner en valor todo lo que hacemos esta gente que bueno, se presupone, ¿no? Cuando estás en un trabajo, el trabajo tienes que hacerlo, pero hacerlo cada día con la motivación, con el amor, con las ganas, esto es lo que marca la diferencia. Y luego, pues poder tener la herramienta, ¿no?, que son las futbolistas de tanta calidad, pues hace que al final los partidos se saquen y estemos ahora en este buen momento que digo mucho la palabra disfrutar y lo tenemos que disfrutar. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y como os dije antes, nos vemos el lunes a las 7 de la tarde. Gracias.